Canal Llanos presenta una oportunidad de vida bajo nuestros pies. Nuestro planeta es una esfera viviente. Alberga un entramado de redes que nos une unos a otros, no en sentido figurado, sino real. Es un ente que tiene todas las características que define a un ser vivo e inteligente. Es el hogar de muchas criaturas. Llámelo como lo quieran llamar cada cual. Lo que para algunos es chamanería y el espíritu de la Madre Tierra, o quizás la presencia de los dioses del cosmovisión. Para que pasen a danzar, por favor. Para la comunidad científica es la actividad microscópica. Minúsculos y ávidos diligentes que se interconectan de tal modo que nuestra esfera actúa como un gran superorganismo. Cuando alteramos esta conectividad, trae consigo las consecuencias. Todo lo que vivimos actualmente nació décadas atrás. En tiempos de guerra, es decir, fue el punto de inflexión de nuestra actualidad, cuando el científico alemán Fritz Haber inventó sustancias químicas tóxicas, que fueron utilizadas como las primeras armas químicas de la historia. También elaboró venenos para las cámaras de gas en el Holocausto. Fue el creador de abonos nitrogenados sintéticos. En tiempos de posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, hubo mucha hambre. Esto fue la base para que se empezara a desarrollar una agricultura industrial a gran escala. La guerra mundial potencializó la balanza comercial, cuya demanda se incrementó notablemente para satisfacer las necesidades de las naciones beligerantes. Muchas tecnologías aplicadas para la guerra pasaron al servicio de la agricultura. Y se crearon los más poderosos sistemas de producción industrial que el mundo jamás había visto. Empresas químicas de los Estados Unidos empezaron a traer estas sustancias de laboratorio a tierras americanas y las rebautizaron como pesticidas para darle un uso agrícola. Es decir, que pasaron de usarse para combatir el enemigo en el campo de guerra a usarse contra los enemigos naturales del campo de siembra. Adaptaron algunos equipos que fueron desarrollados para la guerra, que pasaron a mecanizar los terrenos de los cultivos. Evolucionó el arado, que cada vez era más eficaz para pulverizar los terrenos. Se impulsó la manipulación genética en los cereales para hacerlos más resistentes al glifosato y así restarle competencia con la vegetación arvense de los cultivos.
se separaron dos áreas muy importantes, una de la otra, la ganadería y la agricultura. Prepararon personal idóneo para cada área. Esto marcó el inicio de un profundo cambio filosófico respecto al enfoque agrícola. En su momento todo funcionaba como nunca lo imaginaron. Florecían los grandes cultivos como no lo habían conseguido. Densos monocultivos jamás contemplados por las personas. Pero esto no continuó así, tal como lo llevaban. ¿Por qué la tierra exigía cada vez más nitrógeno por cada fanegada de grano? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué empezaron a cambiar las cosas? Simplemente porque rompimos todos los procesos para lo cual la naturaleza está diseñada. En vez de entender y respetar los procesos bióticos, simplemente se dedicaron a esparcir químicos con un uso desaforado que no paraba. Más pesticidas, más fungicidas, más herbicidas, más fertilizantes sintéticos, arados y más arados tras cada cosecha. Y esto continuaba, rociando, esparciendo y pulverizando, pisoteando y compactando el terreno con pesada maquinaria agrícola. Hasta dañar la delicada capa orgánica del suelo para que éste dejara de funcionar. Porque la agricultura moderna no está diseñada para mejorar el suelo. Y durante la expansión mundial de la agricultura química se ha perdido mucho suelo productivo. Actualmente casi 2/3 de nuestro planeta se está desertificando. Analicemos los errores del pasado en la Edad de Bronce. En los alrededores de las ciudades eran aradas las tierras para sembrar granos, pero vino la erosión de sus suelos y esos imperios se convirtieron en polvo. Pero no hay que hacer un retroceso cronológico muy distante para conocer las experiencias del pasado. Solo basta con ir unas pocas décadas atrás para conocer las prácticas erróneas del ayer, aprender del fracaso para tenerlos en cuenta en la actualidad. En Estados Unidos se vivió el mayor desastre ambiental creado por el hombre en toda la historia, denominado el Cuenco de Polvo, causado por los granjeros que araban desmedidamente el terreno en el medio oeste, dejando el suelo desnudo a su paso. Más de 80 millones de hectáreas cultivables en su época quedaron permanentemente dañadas. Durante una gira del presidente Franklin Delano Roosevelt, fue testigo ocular de la gran destrucción del suelo de los Estados Unidos de América. Y como respuesta a esto, creó el Servicio de Conservación de Suelos. Y para salvar las tierras de la nación, organizó un plan, en la cual manifestó: en vez de seguir haciendo lo de siempre, ir en contra de la naturaleza, hay que desarrollar un plan de cooperación con la naturaleza para salvar las tierras de los Estados Unidos. El suelo, las plantas y el clima están conectados. En cuanto a nuestro futuro, estamos advertidos sobre el cambio climático.
embates de la naturaleza como nunca antes se habían experimentado. No solo los problemas de sobrecalentamiento global se le deben atribuir a los combustibles fósiles. Miremos al suelo. La solución puede estar bajo nuestros pies. Podrá ser lo único que estabilice nuestro clima. Y para entenderlo, realizaremos un viaje al interior de un suelo saludable que está compuesto por un universo de microorganismos por metro cuadrado. Bacterias, hongos, nematodos, protozoos, humedad, además insectos, lombrices, todos interactuando para que este sea óptimo. Los hongos crean organismos que crecen bajo tierra, compuestos por una infinidad de filamentos ramificados, creciendo tridimensionalmente, es decir, en todas las direcciones, formando complejas redes de intercomunicación que los científicos denominan Internet natural. Sin estos descomponedores de la vida, el suelo se paralizaría. Son los recolectores de residuos de la naturaleza. Desintegran la materia orgánica y la ponen a disposición de nueva vida. Es una intercomunicación que permite a la vegetación comunicarse entre sí y hacer intercambios necesarios para la supervivencia. Estos comprenden un 90% de la biomasa terrestre. Un suelo sano también tiene material orgánico, y este a su vez contiene bacterias. Y los destinos del agua y del carbono están ligados a la materia orgánica del suelo. Es decir, que si dañamos el suelo, liberamos agua y dióxido de carbono a la atmósfera. Esto secará la tierra y la convertirá en polvo. Al dañarse el suelo, no crecerá vegetación alguna sobre él. Al no haber plantas vivas, no habrá transpiración vegetal, que es lo que necesitamos. Es la que se produce cuando la humedad sale naturalmente de las plantas, llegando a la atmósfera, para luego caer en forma de lluvia y creando un microclima. Lo que hacemos es interrumpir los ciclos menores del agua, que corresponden a un 40% de las precipitaciones, es decir, el ciclo del agua que se forma en los continentes a partir de la evapotranspiración de las plantas. Al ocurrir esto, los terrenos desnudos del lugar subirán más la temperatura, liberando demasiado calor a la atmósfera, creando muchos vórtices de aire caliente. Que en vez de atraer precipitaciones, alejará las nubes de lluvia del ciclo mayor del agua, que es la que viene de la evaporización de nuestros océanos, y que corresponden al otro 60% de las precipitaciones. Todas estas prácticas en el mal uso del suelo, especialmente con la agricultura industrial, no solo dañará nuestras tierras, también afectará algo mucho más importante. Cada año, 40 millones de personas son desplazadas de sus lugares por la transformación del suelo en polvo. Y se estima que para el año 2050 habrán 1.000 millones de refugiados debido a la desertificación de nuestro planeta, que es otra forma de decir que estamos convirtiendo la Tierra en un desierto. Alterando lo natural a gran escala, estamos modificando el macroclima. Y decenas de civilizaciones antiguas
colapsaron por los daños que le ocasionaron al suelo. Con el mal manejo que le daban a sus terrenos con la agricultura, sus comunidades no pudieron controlar el daño ambiental y el crecimiento demográfico. Hoy a nivel global es lo que estamos haciendo. Empobrecemos nuestro suelo cada vez más. Y tierra pobre genera gente pobre. Gente pobre hace migraciones masivas a países vecinos. Y de la ecología de la que tanto dependemos, analizando las perspectivas de supervivencia en el planeta a largo plazo, tal como van las cosas, son desastrosas. Según las Naciones Unidas, toda la capa superior del suelo del planeta desaparecerá en 60 años. Y a menos que descubramos cómo salvar el suelo, nos quedan apenas 60 cosechas. Estamos pisando la línea para redireccionar nuestro actuar y quedar en paz con lo natural, por el bien de la humanidad. Es imperativo que esto no solo sea un dicho romántico de nuestro planeta que nos alberga, sino también un compromiso serio hacia poder realizar actividades que ejerzan menos presión sobre el ambiente y que podamos recuperar o restaurar muchos de los ambientes frágiles que poseemos, como de igual forma cuidar de los recursos. No podemos olvidar que los recursos de la Tierra no son infinitos, y que nosotros nos encontramos dentro de un ambiente que se mueve a los cambios, y que estos pueden afectar negativamente a las generaciones actuales y las futuras. Este video fue una producción de Freddy Gutiérrez, Cristian Gutiérrez. Para Canal Llanos, Freddy G.